Ya finalmente en el año 2015, hace un poquito, 2 años, nos hicieron ya un reconocimiento oficial de CEPSIR, este nombre tan raro que quiere decir Centro de Educación Especial Proveedor de Servicios y de Recursos. Por lo tanto, desde este año ya nuestro Departamento de Educación nos pide cosas variadas, nos pide apoyo a la conducta, nos pide apoyo a la comunicación, nos pide apoyo a la habilitación, nos piden también recursos para facilitar adaptación de materiales y de recursos para los niños en los centros educativos, asesoramiento y formación. Estamos haciendo mucha formación en los cursos de profesores de las escuelas ordinarias. Los programas que desarrolla el CEPSIR, por lo tanto, son programas de apoyo a la comunicación y al lenguaje, programas de apoyo a la habilitación de los entornos, programas de apoyo a la regulación de la conducta, chicos con trastornos de la conducta graves, muchos programas de formación para los claustros de profesores, y es muy curioso porque cuando vamos al centro siempre es porque hay un caso grave, ¿eh? Vamos al centro, hay un caso grave, y en cuanto hace un tiempo que trabajamos, medio año, 7 meses, más o menos lo tenemos controlado, enseguida nos piden, podemos hacer una formación para todos los docentes, porque enseguida ven que este modelo más de diseño universal es necesario. Y al cabo, cuando finalizamos el curso, al año siguiente, iniciamos procesos de formación del claustro. Y estamos contentos de esto porque es auténticamente un proceso de transformación, porque a partir de nuestra práctica compartimos con los centros educativos procesos de transformación educativa. Indistintamente en colegios públicos y en colegios privados, que esto es lo que también tiene su gracia, porque no solamente nos focalizamos en el concertado, sino que en lo público también tiene éxito. Asesoramiento a docentes y aprendizaje por transferencia de conocimientos, una cosa que practicamos mucho, porque vas a un centro para tratar un caso concreto, pero enseguida cuando trabajas con aquellos docentes que tienen su niño a cargo, enseguida te dicen a la sesión tercera o cuarta, pues mira, esto que me has comentado ya lo he aplicado para 4 alumnos más que tenían una problemática similar. Y hacemos un aprendizaje en red, que es muy importante y muy enriquecedor para los centros educativos, y poquito a poco se van transformando a partir de nuestra experiencia de reflexión. Podemos transferir nuestra manera de hacer, porque la hemos probado primero nosotros y la transferimos después a nuestros compañeros. Y tenemos también un programa que creo es de bastante interés para chicos que finalizan la educación básica obligatoria, es decir, a los 16 años que terminan la ESO con o sin graduación, eso es independiente, que han tenido también programas de apoyo, que han tenido dictámenes. Muchos de ellos cuando acaban con 16 años, si nadie hace red, se pierden. Entonces hacemos un plan de acompañamiento. Hay chicos de estos que os derivan a hacer ciclos formativos, formación profesional adaptada y otras formaciones que tienen pocas probabilidades de éxito si no tienen ningún tipo de apoyo. Entonces vamos nosotros desde el centro y hacemos apoyo en los centros ordinarios de puesto obligatoria. Actualmente tenemos a 100 personas en este programa. Hay una persona itinerante que va por los centros educativos haciendo también asesoramiento y apoyo a los profesionales que tienen a estos chicos y también a sus familias. Como administración pública, ¿qué hacemos? Pues estamos participando activamente en una comisión de escolarización de alumnado con EE, es decir, todos los alumnos de nuestra comarca, que es una comarca de la Cataluña Central, el Bages y el Solsonés, de Solsona, son dos comarcas en las que tenemos impacto nosotros, de la Cataluña Central, porque es la parte más central de la región, diríamos, nos reunimos una vez al mes y allí hay personas de los equipos de orientación, inspección, jefes de sección y nosotros mismos, y allí vamos analizando caso por caso y derivamos, y entre todos consideramos a partir de esta idea de itinerario educativo si el alumno en cuestión de lo que estamos hablando se irá a un centro específico, se irá a una USE, que son estas aulas que están en los centros ordinarios, si recibirá apoyo del CEPSIR, y vamos haciendo poquito a poco vestidos a trajes a medida. Esta es una idea también nueva que no se hacía nunca, hace un año que funciona y también es importante porque estamos en un órgano de decisión y de gestión y de poder también decidir que se oiga nuestra voz. Hay una excelente coordinación con los equipos itinerarios públicos, con los equipos de logopedas, de personas que atienden también a conducta, con los orientadores, hay un trabajo también muy bueno, y hay también un trabajo de intervención y planificación en los cursos de formación de profesorado. El año que viene, por ejemplo, vamos a iniciar una formación, nosotros vamos a ser docentes de los profesionales que están trabajando en los centros ordinarios y que tienen chicos en inclusión educativa. Por lo tanto, hemos tomado poco a poco un protagonismo importante, que no quiere decir que seamos protagonistas, sino que podemos influir en la administración educativa.